Bien, y Estados Unidos, nos vamos a su vecino del norte, a Canadá, porque allí tuvo lugar el descarrilamiento de un tren. A tal punto ha llegado el incidente que tuvieron que cerrar una de las principales autopistas, la autopista 39, muy importante en esta región del país, conecta diferentes distritos y es fundamental. Esto es lo que muestran las imágenes, ¿no? Varios vagones de tren envueltos en llamas de color negro, es un humo espeso y negro, eso es lo que decían los bomberos que trabajaban en el lugar, que además complicaba mucho la visibilidad, ¿no?, en el área. Esto tiene que ver con el material que combustionaban, que quemaban. Realmente el humo es muy particular. Fíjense lo espeso que es y el color completamente negro, lo cual realmente imposibilitó mucho los trabajos de rescate. La Junta de Seguridad de Transporte va a desplegar un equipo de investigadores ahora que, bueno, tendrán como objetivo recopilar información, evaluar la escena y saber cuáles fueron los motivos de este descarrilamiento que tuvo lugar en Canadá.